Hola, si a usted le preguntaran en este momento qué es la electricidad, ¿podría dar una explicación de este concepto? Si desea conocer cuál es la respuesta, le invito a que nos acompañe a ver este vídeo. Somos Luis Gerardo y Estefanía, profesores del programa Aprendamos sobre Electricidad. En este segundo episodio de la serie Aprendamos sobre Electricidad, le explicaremos qué es la electricidad y analizaremos de dónde proviene esta energía, que es tan importante en nuestra vida cotidiana. Iniciemos. En los libros y en internet podemos encontrar muchas definiciones del concepto de la electricidad, pero sin temor a equivocarnos, la definición más acertada es la siguiente. La electricidad es una forma de energía. Ahora bien, ¿qué es una forma de energía? Estamos ante la presencia de una forma de energía cuando el ser humano toma alguna materia prima de la naturaleza y transforma ese recurso en trabajo. Eso es exactamente lo que hacemos con la electricidad. La misma está presente en la naturaleza y nosotros la aprovechamos transformándola en trabajos cotidianos como el calor que da el disco de la cocina, la luz del bombillo del cuarto o el movimiento del abanico que tenemos en la sala. ¿Existe entonces alguna otra forma de energía en la naturaleza además de la electricidad? Claro que sí, existen muchas y variadas formas de energía a nuestro alrededor, como por ejemplo la energía del viento, conocida como eólica, que mueve los barcos en el mar cuando les colocamos esas grandes velas. Un detalle importante es que la electricidad es la energía a la cual el ser humano le ha sacado mayor provecho a lo largo de la historia. Y esto lo podemos apreciar en nuestra propia casa, observando la cantidad de electrodomésticos que trabajan gracias a la electricidad. Ahora bien, habiendo aclarado este concepto, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿De dónde proviene la electricidad? La materia está constituida por pequeñas partículas llamadas moléculas, las cuales están conformadas por partículas todavía menores, las que reciben el nombre de átomos. La unión química de los átomos da forma a todos los materiales que nos rodean, como por ejemplo el carbón, la madera, el hierro y la plata, entre otros. Para encontrar el origen de la electricidad, tenemos que estudiar la estructura del átomo. Si tomamos un átomo cualquiera, podemos identificar en él tres partículas. Los protones, ubicados en el núcleo, junto con los neutrones y los electrones, que se encuentran en las órbitas del átomo. Siempre hemos escuchado que los protones tienen algo que se llama carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones carecen de carga. En este punto es importante hacer una pequeña pausa para explicar qué es la carga eléctrica y sus manifestaciones. La carga eléctrica es una propiedad natural de los protones y los electrones, que les permite manifestar fuerzas de atracción y repulsión cuando se ponen en contacto con otras partículas que también tienen carga eléctrica. Por ejemplo, si un protón entra en cercanía con otro protón, ambos con carga positiva, se genera inmediatamente una fuerza de repulsión o alejamiento entre ellos. Por el contrario, si un electrón con carga negativa entra en cercanía con un protón de carga positiva, se genera de manera espontánea una fuerza de atracción entre ambas partículas. ¿Y esos comportamientos son importantes? Demasiado importantes, ya que esos fenómenos de atracción y repulsión son la base de la aparición y manifestación de la electricidad. Probablemente nos enseñaron que cada uno de los elementos de la naturaleza, sí, esos de la tabla periódica, se diferencian de los demás en el número de electrones y protones que contiene cada átomo que constituye el elemento. Así entonces, el nitrógeno, que es el elemento más simple de la naturaleza, posee solamente un electrón y un protón, mientras que el cobre, que es un buen conductor de electricidad, posee 29 protones y 29 electrones. Sin embargo, lo más interesante del cobre es cómo la naturaleza distribuye esos electrones en las órbitas del átomo, lo cual podemos observar claramente viendo su estructura. Fácilmente podemos notar que en la órbita más cercana al núcleo se ubican 2 electrones, en la segunda 8, en la siguiente 18,
y la última solo está ocupada por un electrón. Una cosa muy interesante es que este pequeño y último electrón es el protagonista de nuestra historia. Porque para poder producir electricidad es necesario mover electrones. Esto lo vamos a explicar con un ejemplo. Si tuviera una pieza de cable de cobre en mis manos, este no me va a generar un daño eléctrico, ya que no hay electricidad en el mismo. Esto porque a pesar de que ese pedazo de cobre tiene miles de electrones, los mismos no se están moviendo. Si deseamos generar electricidad en ese cable, es necesario que pueda mover esos electrones y que logre que los mismos se desprendan de las órbitas en sus átomos. Está claro que el desprendimiento de un electrón requiere de cierta dosis de energía que sea suficientemente capaz de romper la fuerza de atracción que existe entre ese electrón y el núcleo del átomo, donde se encuentran las cargas positivas del átomo. Para explicar el proceso de producir electricidad o mover los electrones, vamos a revisar este esquema, donde se representa, de manera resumida, solo tres de los átomos que se encuentran en el cable y sus respectivos electrones que están en las órbitas finales. A estos átomos les vamos a llamar 1, 2 y 3. Si vamos al supermercado y compramos una pila, podemos colocarla unida a ese cable. En ese momento, el terminal positivo de esa pila desarrollará la fuerza capaz de atraer con facilidad el electrón del átomo 1, que es el más próximo. Ese electrón se desprenderá en dirección al terminal positivo de la pila y al mismo tiempo el átomo 1 quedará cargado positivamente y absorberá el electrón del átomo 2. Este a su vez absorberá el electrón del átomo 3 para que finalmente el átomo 3 reciba de nuevo al electrón que, habiendo salido del átomo 1, es trasladado por la pila hasta el terminal negativo de la misma. Este movimiento de electrones se mantendrá hasta que la pila sea desconectada del sistema. De esta forma, hemos generado electricidad, ya que hemos logrado poner en movimiento a los electrones. Ese flujo de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica, concepto que ampliaremos en el siguiente video. En este episodio hemos aprendido que, para generar electricidad, es necesario producir un movimiento de electrones. Es nuestra responsabilidad, desde el programa de eficiencia energética, prevenir y explicarles que es necesario velar porque estos movimientos de electrones nunca se generen directamente en nuestro cuerpo, ya que esto podría causarnos daños severos en el organismo, inclusive la muerte. Por ejemplo, si no tengo conocimientos técnicos sobre electricidad y empiezo a hacer un trabajo en mi casa y me expongo a tocar con la mano un terminal positivo, mientras con la otra toco un terminal negativo, puedo perfectamente provocar ese flujo de electrones perjudicial para mi salud. Por esta razón, es importante que siempre busque asesoramiento de una persona experta al realizar un trabajo que implique contacto con la electricidad. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde utilizar la electricidad de la mejor manera. Nos vemos en el siguiente episodio.